Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast. Bienvenidos a una versión express del podcast, ya que hoy está en solitario debido a otras asignaciones a las que se realizaron a los compañeros. Yo soy Dani y comencemos rápido con la información del día de hoy. Y comenzamos con lo sucedido en el Consejo Mundial de Lucha Libre ayer en el 89 aniversario, donde se destaca la caída de dos máscaras importantes, como son la de Reina Isis, quien cayó a manos de Jarochita, y Reina Isis, quien dice llamarse Yaxidi Palacios, de 29 años de edad y originaria de la Ciudad de México, con 10 años de experiencia. Y en la lucha estelar, la caída de Stuka Jr. a manos de Atlante Jr. Stuka, quien dice llamarse Omar Alvarado García, de 48 años de edad, originario de Gómez Palacio, Durango, y con 30 años de experiencia. Fue un evento correcto a título personal. La lucha que se llevó el evento sin duda fue la de Jarochita y Reina Isis. La sorpresa para mí, más allá que se esperaba que Atlantis Jr. fuera abucheado como fue ver la más del 70-80% de la Arena México abuchear a Místico en la Copa Independencia cuando se enfrentaba a Volador Jr. y Ángel de Oro Jr. Realmente eso fue una gran sorpresa para mí, ver cómo el Príncipe de Plata y Oro se le daba vuelta la Arena México en contra de él. Veremos qué sucede después de esto. Pero bueno, vayamos a los resultados del evento. En la lucha principal, en la primera lucha por el título nacional de tríos, los Atrapasueños, Dulce Gardenia, Espíritu Negro y Rey Cometa derrotan a la Fuerza Poblana, Arcadis, Guerrero Maya Jr. y Estigma. En la segunda lucha, los Infernales, Euforia, Hechicero y Mephisto acaban con Negro Casa, Star Jr. y Titán. Como decía, en la Copa Independencia, Ángel de Oro se lleva la copa, derrotando a Místico y Volador Jr. Después vino la primera semifinal de cuadrangular eliminatoria de parejas increíbles, donde Averno y Último Guerrero derrotan a Atlantis y Fuerza Guerrera. En la segunda semifinal del cuadrangular, Atlantis Jr. y Stuka Jr. derrotan a Dragón Rojo Jr. y El Soberano. Y en la lucha final del cuadrangular, Atlantis Jr. y Stuka Jr. derrotan a Averno y Último Guerrero. Por lo tanto, Atlantis Jr. y Stuka van a la final. Y como les comentaba, en la semifinal, la Jarochita derrota a Reina Isis. Y en la lucha estelar, Atlantis Jr. derrota a Stuka Jr. Como les dije, fue un buen evento. Si daría un top 3 de mis luchas, sería la primera, la de las Amazonas. La segunda sería la de la Copa Independencia. Y la tercera pondría la lucha estelar de Stuka Jr. y Atlantis Jr. Ya veremos en el próximo podcast, nos extenderemos más sobre esto y con los compañeros darán sus impresiones de lo que pasó en este evento. Pasemos ahora a la vereda de enfrente, a AAA, donde Taya tiene una nueva retadora para el Reina de Reinas. Y es nada más y nada menos que la actual NWA Women's Champions, Camille. Como sabrán, la retadora original iba a ser la mera mera Thunder Rosa, pero debido a una lesión no podrá ser parte del evento. De hecho, no llega para el evento a estar al 100. Camille retó a través de un video a Taya,
el cual confirma que el 15 de octubre estará presente en la Arena Ciudad de México por el Reina de Reinas. Camille ya estuvo aquí luchando en México, luchando un tiempo en México, en las primeras funciones de Nación Lucha Libre. Pero bueno, habrá que ver qué sucede en esta lucha, que me gusta en realidad más que la original de Thunder Rosa versus Taya. Bien, ahora pasemos a WWE, donde hoy sábado, bueno, en realidad dependiendo a qué hora lo escuches, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la tarde entre Logan Paul y Roman Reigns en Las Vegas. Esto de cara al evento en Arabia Saudita, Crown Jewel, el cual será el 5 de noviembre. Habrá que ver la conferencia, pero todo apunta a que Logan va por los títulos del jefe tribal. Y obviamente toda la información de la conferencia de prensa la tendrán en nuestras redes sociales, ya que estará publicada por WWE en sus redes sociales y nosotros la retransmitiremos. Siguiendo con WWE, hay rumores, muchos rumores sonando muy fuerte para el regreso de Finn, Bray Wyatt. Habrá que ver qué sorpresa nos tiene Triple H, que hasta el momento viene haciendo un buen trabajo. Y uno de esos trabajos es borrar lo que hizo Vince con el de múltiples personalidades a Elias. Recientemente, PW Insider confirmó que el nombre de Ezekiel ya no estará más en el roster y cuando regrese será como su nombre original, Elias. Bien por Triple H, que hasta el momento viene haciendo bien las cosas y ojalá siga así. Aunque el último lunes se llevaron una sorpresa por la caída de rating, pero esto es debido a que comenzó la temporada de la NFL y obviamente la semana 1 iba a traer esto, pero va a ser una dura batalla contra la NFL que va a tener Triple H. Veamos cómo va a salir de esta y ojalá todo sea bueno para lo que viene de WWE. Y ya para el final pasemos a New Japan, donde las últimas novedades son con Kota Ibushi, quien sigue recuperándose de su lesión en el hombro, la cual se provocó el año pasado durante la final del G1 Climax hace ya casi un año. Las actualizaciones en cuanto a su lesión es que está tardando en curarse de su lesión Kota. Recordemos que New Japan le aconsejó a Kota Ibushi que se operara, pero Kota se negó a dicha operación y no se tiene una fecha exacta de cuándo volverá a los cuadriláteros y si será realmente en New Japan, en la empresa de Bushiroad, New Japan Pro Wrestling. Recordemos de que cuando se produce su lesión, Ibushi en redes sociales ataca a New Japan por su forma de tratar a los luchadores lesionados. Luego de esto la empresa se disculpó con Kota, pero el relacionamiento entre el luchador y la empresa está quebrado. Incluso se llegó a amenazar con cancelar el contrato, entre otras cosas. Pero bueno, esperemos que pronto regrese Kota y a los cuadriláteros, que recientemente, como muchos lo habrán visto, se lo vio con el suspendido de AEW por lo sucedido en All Out, Kenny Omega, quienes estuvieron comiendo juntos en Japón y haciendo otras cosas. Y yo temo que Kota, si regresa a los cuadriláteros, no será en Japón, ni será en New Japan, será en Estados Unidos con AEW. Déjenos sus comentarios, amigos, sobre todo esto que hemos hablado, qué les pareció el aniversario, qué les parecieron las máscaras caídas, qué les parece el regreso de Finn.
a WWE, ¿qué esperan de Crown Jewels con esta supuesta lucha por los títulos unificados de Roman Reigns entre Logan Paul y Roman Reigns? ¿Y qué opinan de Kota Ibushi y su lesión? ¿Creen que lo verán en New Japan? ¿Creen que lo verán en otra empresa de Japón? ¿Creen que lo verán en AEW o en otra empresa? Escríbanos en los comentarios. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, que en la descripción se las dejamos. Por hoy fue todo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.